Hola, el día de hoy la idea es aprovechar esta vieja hoja de sosol que ya no está cumpliendo con su función de cortar bien como debería de ser, pero tampoco tenemos por qué tirarla a la basura. Vamos a tratar de recuperarla, de darle una nueva utilidad, ya que a ver si se puede apreciar que tiene un lindo diseño la hoja ahí. Así se puede apreciar mejor, como pueden ver ahí. La trama que tiene el diseño de la hoja es muy lindo. Este es un muy buen acero, como ya sabemos. Así que bueno, vamos a tratar de recuperarla. Es una hoja Milwaukee. Y bueno, vamos a darle una nueva utilidad. A ver si podemos hacer, aprovechando que tiene este corte hacia abajo así, a ver si podemos hacer un cuchillo como estilo criollo, vamos a llamarle. Bueno. Vamos a hacer el dibujo para tener más o menos una idea. Perdón que se me fue la imagen. Esta es la que tenemos actualmente, ¿verdad? Entonces la idea un poquito ahora es de rebajar algo así. Quitarle la sierra aquí, la parte de abajo. Más o menos así. Y por aquí, sí, más o menos por aquí. Todo por aquí. A la hoja le haría un rebaje pequeño así. Y aquí ya estaríamos empezando a hacer el mango. El mango podría ser un poco, poquito curvado hacia abajo, algo así, y acá que vuelva a levantar, acá vendría algo así, más o menos podría ser algo así, para tener una idea. Entonces todo sería madera, una madera linda tipo como walnut, el nogal. Podría ser metal como bronce, algo de plástico. Madera aquí dentro también de otro color, y aquí otra vez sería todo madera. Esto, la idea es de aquí, de este hueco, poderlo utilizar para colocarle un pin aquí, un pin pasado, pasante de lado a lado, para que nos ayude a sujetar la hoja y posiblemente también le hagamos otro aquí adelante. Entonces la hoja nos quedaría bien sujeta dentro del mango ese. Bueno, para limpiar la hoja lo que vamos a hacer, con la ayuda de un soplete, la vamos a calentar un poco la pintura para que ayude a ablandar un poco, y le vamos a pasar un poco de cepillo de alambre.
Como pueden ver, así se puede remover bastante fácil. Vamos a ver un poquito más de calor. Esto no nos va a destemplar el acero ni nada por el estilo. Es solo un poco de calor y nada más, no le hace nada a la hoja. Y ahora con una lija, con cuidado de no quemarnos nada más. Nos vamos a ayudar a limpiarla. Miren qué lindo diseño que tiene la hoja. Es una Milwaukee. Y después con un taco de lija, una lija más fina o algo si quieren, nos vamos a ayudar un poquito más a limpiarla. Pero igual ahora lo más importante es que le tenemos que comer la sierra, cortarle aquí, comerle los dientes, hacerle la forma para el mango, donde le vamos a incrustar el mango después. Y después si le podemos, cuando la rebajemos y le saquemos el filo, le podemos hacer un buen pulido.
La pasta verde es solamente para dar el primer pulido, que es como un desgaste, nada más. Para sacarlo más grueso, vamos a llamarlo. Ahora hay que pasarle con la pasta blanca para hacerle el pulido final. Lo que vamos a hacer ahora va a ser darle el pulido final con la pasta blanca y el afilado. Esto no es necesario hacerle mucha presión, un poquito nada más, está bien, suficiente, porque ya con el verde le sacamos lo más grueso, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con la punta cuando le hagan el pulido, de que no se les enganche. Por eso es mejor hacerlo así, hacia abajo, la parte de la punta aunque sea, el resto no hay problema. Y como pueden ver, agarra un lindo brillo. Y ahora tengo otro cepillo más suave para pasarle también un poquito más, en caso de ser necesario. Pero así está bastante bien. Bueno, ahora vamos a afilar. Yo ya lo mostré en videos anteriores, pero igual lo quiero volver a repetir. Esto gira hacia mí, hacia acá, hacia este lado. Entonces es muy peligroso para afilarlo, porque deberíamos hacerlo de esta manera, así, y no está muy cómodo. Entonces la mejor manera es ponerle la cera, damos vuelta y ponemos el cuchillo aquí, porque aquí, al estar girando hacia allá la rueda, no hay forma de que se trabe. La hoja es un poquito fina, por eso es un poquito complicado eso para afilarlo, pero como sea lo vamos a hacer igual. Ahora vamos a pasarle nuevamente este para sacarle lo que no haya quedado sucio de la pasta, como pueden ver ahí. Y después, por último, le voy a hacer un acabado con este, que es de tela, de lienzo nada más. Bueno, vamos a probar más o menos, a ver cómo nos quedó. Creo que puede estar bien. Voy a agarrar aquí, a ver. A ver. Sí se puede apreciar mejor así.
sea, ahora nos faltaría hacerle el mango y darle un poquito más de pulido, ya, ya estaría hecho nuestro proyecto. Sí, quedó bien. Listo para un asado. Bueno, aquí ya tengo los materiales para el mango. Lo que voy a utilizar va a ser esta madera, que esto es de nogal, una madera muy dura, aquí un poco más clara, un poco más oscura, pero puede quedar bien. Lámina de bronce, plástico, una pieza de olivo, que viene a ser el árbol de las aceitunas, otro plástico blanco y otra vez bronce. Y para terminarlo le voy a poner una pieza de esto que es nogal, que es del árbol de las nueces. Es una madera muy dura pero muy linda, bien sólida. Este sería el lado principal, el del frente, vamos ya a llamarle. Entonces, una vez que tengamos este, que veamos que la hoja nos puede entrar lo más ajustado posible. ¿Okay? Ahora cuando le pongamos la resina, se le pone la resina con un poquito de color. Cualquier cosita, si llegara a ver un fallo pequeñito o algo, se le puede cubrir. Y ahí sí. Ahora después vendría. Ahora tengo que agujerear para el bronce, el plástico, la otra madera, el plástico y el bronce otra vez. Y luego le cortaríamos la pieza que dijimos, ¿verdad? Pero una vez que tengamos agujereado como aquí, si queremos aquí, le podemos agrandar un poquito más para que le entre más resina y se quede mejor pegado el mango. Aquí atrás se le puede agujerear un poquito más. O sea que le voy a usar una broca un poquito más grande para agrandarle un poquito esto. Bueno, ahora acá voy a usar el epoxi este de 30 minutos. Ese da un buen tiempo para trabajar. Vamos a mezclarlo bien ahora. Para pasar a pegar todas las piezas.
Bueno, ahora esto ya está completamente seco, estuvo casi una hora secándose, así que ahora lo que voy a hacer es esta madera, que va a ser la que va a terminar el mango, aquí, va a ser para terminación. La voy a colocar ahí, voy a marcar aquí. Para poder agujerear, para ponerle un pin pasante de lado a lado. Entonces eso es lo que va a hacer, nos va a mantener siempre las maderas, aparte del pegamento, nos va a mantener la madera bien prensada para que no se pueda abrir el mango. Entonces ahora lo que voy a hacer, agujerear de un lado al otro y aquí en el medio le voy a hacer la ranura para poder calzarlo. Bueno, ahí están viendo dónde va a cruzar el pin para que vean que atraviesa de un lado al otro. Si yo le pongo el dedo aquí detrás, se oscurece. Ahí lo pueden ver. Ahí iría el pin de bronce, que sería este, que es exactamente el mismo tamaño del hueco. Así que ahora lo que voy a hacer es quitar la madera esta. La voy a poner boca arriba, la voy a llenar con epoxi, le voy a meter la cuchilla encima, ¿verdad? El resto del blade y le voy a poner el pin y dejarlo secar para luego pasar a lijarlo. Bueno, ahora ya le hice el epoxi 30 minutos, el mismo que habíamos usado por primera instancia, para llenar bien dentro de la madera aquí. Yo ya le había echado un poquito recién, anteriormente. A ver si les puedo subir el para que vean mejor. Para que puedan ver mejor ahí. Ahí. Ahora le voy a poner la otra parte que ya teníamos pegado y este pin de bronce va a atravesar así dentro de la madera. Ahí pueden ver cómo sale la resina, que está bien lleno. Y ahí pasó. Ahí ya quedó el pin. Y aquí pueden ver, salió de este lado. Aquí está. Así que ahora lo vamos a dejar secar ahí. Que se cure para luego pasar a cortar todos los excedentes y a poder lijar el mango. Bueno, yo para no hacer muy extenso el video, fui adelantando un poco aquí. Desgastando un poco el mango, aunque le falta mucho trabajo todavía, pero para ir adelantando algo, no ser muy extenso. Bueno, ahora le voy a cambiar la lija, le voy a poner una de grano más fino.
para pulirlo un poco y después sí, con lija de mano voy a tener que terminarlo para dejarlo bien pulido y pasarle aceite o cera, lo que le vaya a pasar. Esa es la cera que le vamos a pasar al mango ahora, para que pueda absorber bastante, darle un par de pasaditas y para después darle una pulida final. Se lo voy a dejar así, a la hoja no le hace nada, eso igual, el metal se limpia fácil. Y se lo voy a dejar así, bastante cargado para que pueda absorber bien. Si es necesario, le voy a volver a cargar una vez más. O dos, la que sea necesaria. Pero nos va a realzar un lindo color de la madera. A ver si se puede ver algo al sol ahí. Bueno, si te ha gustado el video del proyecto, puedes darle me gusta, puedes suscribirte si tenés alguna consulta para hacer, a las órdenes, cualquier cosa que quieras saber. Y bueno, muchas gracias por mirar el video.